Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP, recuerden que nuestra suscripción es solamente para La Rinconada. Por supuesto, los invito a afiliarse la próxima semana con nosotros. No olviden que los números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso esta semana en la página 44 del Hachazo Hípico. Y también aquí en ramonbrito.com, si usted está viendo el programa en la página, lo único que debe hacer es clic en el aviso del plan VIP. Ahí está toda la información para depositar o transferir al plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y por supuesto la forma más fácil para cobrar. Por eso siempre les aconsejo mantener su cuenta activa con nuestra gente de www.labanca.com. Combo 900 de Quorum Telecom. Recuerden que en esta promoción usted llama desde su teléfono celular a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Y si usted completa la llamada, es decir, si usted llega hasta el final de esa llamada, usted va a recibir 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones de las mantequillas del 30G. Así es que ya lo saben, a llamar a la 0930-80 para recibir esta promoción del Combo 900 exclusiva de Quorum Telecom. Por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy domingo, carreras en La Rinconada, la 0933-99, como siempre, con las 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier teléfono CAN TV, puede hacerlo desde cualquier operadora celular. La llamada dura un solo minuto y por lo tanto la 0933-99 sigue siendo la opción más económica del mercado en lo que información hípica se refiere. 0933-99. La 0930-80 usted puede llamar, por supuesto, desde un CAN TV, simplemente que desde el CAN TV no se acredita la promoción, y desde el celular sí, pero ahí está la 0930-80 con el boletín de información general, marcas y fijos en un máximo de 4 minutos de grabación, información valiosísima, muy útil, y además con la añadidura para los que llaman desde un celular del Combo 900. La mensajería de texto 3399 con el menú de opciones que ya ustedes conocen, la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, exceptuando la primera y la última. En la primera corre el disparo y en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última carrera por supuesto el pote, pote, pote. En alguna parte del programa corre el chisme, chisme, chisme. Ayer fue un chisme así, chiquitico, que fue Mati Muti, lamentablemente. Bueno, nosotros teníamos la esperanza en el fondo de nuestro corazón que Mati Muti pagase completo, pero obviamente al final, cuando uno ve el movimiento en taquilla, uno se da cuenta que era muy difícil que Mati Muti pagase completo. Pero bueno, ganó, respondió el chisme de la 3399, así como respondió el disparo, que también fue pequeñito, con Kaylin Woman. La palabra disparo, como ya ustedes saben, para jugar y ganar en la primera. Y por supuesto, el carrera a carrera de las mantequillas del 30G, enviando la letra M más el número de la competencia. M más el número de la carrera a la 3399. Usted recibe allí las marcas de referencia de cada competencia. Esta es una información muy útil porque caballo que no esté allí es mejor que no lo tome en cuenta para ganar. Puede que figure, pero lo más probable es que no gane. Por lo menos en un 80% de los casos no va a ganar. En las carreras de muchos ejemplares usted se quita un basurero de encima con esas marquitas de referencia
de la 3399 y su carrera. M más el número de la competencia. Recibe además el comentario profesional de este servidor, así es que es una herramienta para usar a última hora en el remate, en la tabla fija y en las jugadas exóticas. La etiqueta Lucho, con los caballos que solamente, únicamente, se le pueden ocurrir a Lucho salir. ¿Cómo va a dar Lucho esa yegua de ayer, chicos? Lucho está loco, ¿vale? Lucho dio ayer a una yegua llamada Love Me Sofía, que bueno, figuró, llegó cuarta. Pero como el cuarto no lo pagan sino para el propietario, pues se fregó Lucho Salitre. Los favoritos que le gustan a Lucho Salitre, que usted no puede jugar ni que le regalen los reales, están en la etiqueta Lucho de la 3399. No olviden, por supuesto, la información internacional increíble. Ayer pegamos tres en cada uno de los Big Four, tanto en Acueduct como en Santa Anita. Bueno, mala suerte, realmente. La etiqueta NY a las 12 con la información para el hipódromo de Acueduct y la etiqueta Cal a las 3 de la tarde con la información para Santa Anita. Obviamente, pues se pegaron varios pick 3, algunas trifectas, algunas exactas, pero bueno, los pick 4 que estábamos buscando, pues se nos fueron todos por una sola carrera. Increíble. NY a las 12 y Cal a las 3 de la tarde, la información internacional de las mantequillas del 30G, el mejor sistema de información hípica tanto para las carreras nacionales como para las carreras internacionales. Nuestro aviso salió publicado esta semana en la página 44 de su revista El Hachazo Hípico. Bienvenidos a este espacio de hoy, domingo 2 de marzo, carreras en el Hipódromo La Rinconada a partir de las 12 del mediodía, 12 del mediodía, la hora estipulada para la iniciación de este programa hípico de hoy. Programa hípico que tendrá 11 carreras, dos de ellas selectivas, el clásico Hypocrite para potros de 3 años en la quinta del programa y el clásico Asamblea Nacional para potrancas de 3 años en la quinta válida para el 5 y 6. Esta carrera es la que corresponde a la encuesta de la semana en ramonbrito.com. Así es que si no han votado, pues por supuesto los invito a votar por su ejemplar favorito, en este caso su potranca favorita para el clásico Asamblea Nacional. Dos comentarios que es necesario hacer, tres comentarios, eran dos, ahora son tres comentarios que debo hacer antes de ir con la información hípica de hoy. Por una parte, el inesperado anuncio del entrenador Oscar Manuel González de dejar la profesión. Ayer justamente en el programa comentábamos lo sucedido con la yegua Mischeresade. Decíamos que había gente que en medio de su insensatez, pues culpaban directamente al entrenador de lo que ocurrió con esta yegua, cosa que es por supuesto absurda, porque hay mucha gente que no sabe tampoco que estos ejemplares del estud donde tiene sociedad el estud My Beauty son de los suegros de Oscar Manuel González. Entonces, obviamente, como dice el refrán, el que le pega a su familia se arruina, y lo último que pudiera hacer un entrenador de la calidad de Oscar Manuel González es una barbaridad como esa. Entonces, yo ayer hacía un llamado a la sensatez para que se evitaran pues estos comentarios malsanos, que generalmente vienen de gente que se frustra porque jugó 100 ganadores a Mischeresada y perdieron los reales con los que iban a comprar el mercadito el día, y busca un culpable, pero se encuentran que el culpable que están buscando no es ese. Lo cierto del caso es que Oscar Manuel González ayer anunció su retiro de la profesión. Él va a seguir presentando sus ejemplares este mes de marzo, pero alega Oscar Manuel problemas de índole familiar que, dadas las circunstancias actuales y la enorme tristeza y frustración que siente Oscar Manuel por este caso de Mischeresade, pues aceleran esta decisión. De otra fuente se supo también que el propietario Alfonso Delgado, esto lo comentaba yo en la columna de esta semana en NIN, el propietario Alfonso Delgado hoy en una conversación telefónica que tuvo con mi hermanazo César Rubino, le dijo que ya estaba en trámites para colocar a la venta sus ejemplares, porque sencillamente Alfonso Delgado pues quiere retirarse del hipismo una vez que le pasa esta
tragedia con la yegua Michelle. Sabe que a Dios gracias, pues todavía está estable y están tratando de salvarla para la reproducción. Así que bueno, fue una noticia bastante triste, desagradable, pues enterarnos de esta decisión del entrenador Oscar Manuel González. El segundo comentario tiene que ver con lo ocurrido en Santa Rita el viernes en la noche. Al entrenador, entre comillas, Trujillo, le encontraron en el paddock, le decomisaron una, no sé si se la decomisaron al final, pero lo encontraron con una inyectadora previo a la quinta carrera donde él presentaba uno de los ejemplares de la prueba. Lo que se entiende de la resolución de los comisarios de Santa Rita es que a este entrenador lo llaman a una entrevista con el comisariato la próxima semana. Yo creo que ante un caso tan grave, y esto lo digo con toda responsabilidad, ante un caso tan grave como este, aquí no hay que hacer ninguna entrevista, aquí simplemente hay que quitar matrícula y pasar este caso a las autoridades respectivas, pues. Autoridades en este caso policiales. Porque esto es un caso que transgrede cualquier principio y cualquier norma de hipismo en cualquier parte del mundo. Un entrenador que sea capturado infragante y con una jeringa en el pago. Entonces, esto, dos cosas, ¿no? Una, por supuesto, la mala acción o la incorrecta o insuficiente acción de los comisarios. Y dos, esto no beneficia en nada a este proceso de intervención en el cual está sumido el hipódromo de Santa Rita. Realmente es insólito que ocurran cosas como esta. Este señor fue el que reclamó al caballo New Champion, caballo que por cierto fracasó rotundamente, llegó en el último lugar en su carrera en Valencia de anteayer viernes. Y el tercer caso es el de la muerte de un caballerizo en la cuadra del entrenador Abraham Campos por un disparo de bala en la cabeza. Esto ocurrió ayer en horas de la tarde. No hay mayores detalles. Se habla de que uno de los traqueadores del entrenador Abraham Campos fue el autor del disparo, pero estas son informaciones pues que no se han confirmado y por lo tanto no podemos afirmar nada al respecto. Lo que sí está confirmado es que este caballerizo fue asesinado en la cuadra de Abraham Campos. No se sabe si accidentalmente o no, pero lo cierto el caso es que el trabajador pues falleció el día de ayer de un disparo en la cabeza. O sea, cosas realmente dantescas, insólitas, que, bueno, sencillamente pues nos hacen preocupar un poco más de lo que estamos por la situación del hipismo. Y es triste decir estas cosas. Pero pareciera pues que se cumple este dicho de que el hipismo es un reflejo del país, porque este es un país que está sumido, y no nos vamos a quedar mentiras, en inseguridad, en corruptelas, en ladronismo, etcétera, etcétera. Y bueno, las cosas que pasan en el hipismo nuestro realmente son increíbles, insólitas, pero están pasando, lamentablemente, están pasando. Entonces, bueno, uno siempre tiene digamos, la esperanza, ¿verdad?, de que estas cosas en algún momento de la vida se van a corregir, pero el tiempo pasa y las acciones no ocurren. Entonces, esto, por supuesto, tiene que llamarnos más aún a la reflexión y, por supuesto, más aún a esta reflexión a las autoridades encargadas del manejo de la actividad hípica en Venezuela. Bueno. Dicho esto y deseándoles como siempre todo el éxito del mundo en sus jugadas, vamos a recordar los ejemplares retirados para el programa de hoy. Hasta el momento de grabar este espacio están retirados en la segunda carrera All the Seas número 4. Posteriormente en la cuarta no corren Classical Love número 1 y Give Me Love número 4, 1 y 4 retiradas en la cuarta del programa. Mientras que en el 5 y 6 nacional está retirado Big Red número 10 en la tercera válida, el 10 Big Red. Y esos son los retirados pues que manejamos al momento de grabar este espacio para todos ustedes. Entrando en lo que es el análisis del programa de hoy, la primera por supuesto es la carrera del disparo. Vamos a enviar la etiqueta disparo al código 3399, 1100 metros, yeguas
no figuradoras ganadoras de una carrera pareja. Tiene chance Aurora, número uno, una yegua bastante rápida. Se ha visto muy recuperada en cancha esta pupila de José Francisco D'Angelo, de tal manera que hay que tomar en consideración a esta yegua Aurora, número uno. Flor de Lis, número tres, una yegua a la cual habría que tacharle sus dos carreras más recientes. La última, que fue cuando la mandaron a descanso, y la de la reaparecida, donde evidentemente pues no hizo mayor cosa, se ve recuperada y en este lote debería mejorar esta yegua Flor de Lis, número 3. La otra es Mayweather, número 7, la del Feralic, una yegua que en su penúltima figuró. Recuerden que esta carrera es para los que no hayan figurado el segundo al cuarto en su más reciente. Entonces Mayweather, habiendo llegado novena en su última carrera, pues puede correr aquí. De tal manera que yo pienso que la carrera no sale de estas tres, el 1, el 3 y el 7, la primera del programa. En la segunda voy a indicar una fija de las no válidas, buscando quizá un dividendo aceptable, y es este caballo Andrés Emilio, número 2, un caballo que a mí me gustaba mucho, a pesar de que partía por el puesto 1 en esa carrera de febrero contra Next Point. Obviamente, esa carrera fue para él bastante incómoda. Recuerdo que el jinete Pey Delgado salió arreando este caballo de la partida. El caballo simplemente no tiene velocidad para correr ese tiro de 1100 metros. Es un caballo para este tipo de distancias intermedias. Y entonces ahora sí tiene una carrera donde incluso el tren de carrera lo debe favorecer, porque Merecumbe y Muy Atento deben salir a buscar la carrera temprano. El mismo caballo, el Cumaco, es un animal que por partir adentro va a tener que salir a buscar la carrera temprano. Y entonces este caballo Andrés Emilio puede correr ahora más tranquilo, mejor colocado y atropellar al final para ganar la carrera. Si él repite, este caballo se ganó a Huracán Andrew. Recuerden que Huracán Andrew primero corrió muy bien ayer. Y segundo, Huracán Andrew ganó la carrera esta de los criadores de Azucrinca. Entonces este caballo se ganó a Huracán Andrew. Él se perdió con Muy Atento, que corre aquí ciertamente. Pero esa carrera de Huracán Andrew lo acredita. Ese segundo a pescuezo de Madiba, un caballo mucho mejor que esto, lo acredita. Y simplemente le estoy tachando la última carrera por lo que ya les explicaba. Totalmente fuera de tiro, partiendo por dentro, obligado desde la partida. El caballo sencillamente no pudo seguir el tren de carrera. Así que me quedo con este Andrés Emilio número 2, como la fija de las no válidas en la segunda del programa. La tercera es una carrera interesante para yeguas ganadoras de 4 a 6 carreras en 1300 metros. Esta número 1, Baracket, es una yegua con bastante chance. Ella viene de correr el clásico Cegula C. No lo hizo mal. En este lote tiene mucho que buscar Baracket. Acrobática número 4 viene de ganar en este mismo lote. Aunque esa carrera, a mucha gente, incluido yo, esa carrera dejó algunas dudas, esta carrera de acrobática. Por eso la indico y voy a indicar a Bellacristi, que llegó segunda en esa actuación. Bellacristi corriendo totalmente al revés de sus características. Esta yegua fue capaz de llegar segunda de acrobática. De tal manera que esta prueba es, vamos a decir que pareja, complicada en cierto punto. Me quedo con el 1, el 4 y el 5 en la tercera de hoy. Y les recuerdo la mejor información internacional en el código 3399, la etiqueta NY, a partir de las 12 del mediodía, con la información de los dos Pick Four para el hipódromo de Aqueduct NY. Y posteriormente a las 3 de la tarde, la información para Santa Anita en la etiqueta CAL. Recuerden, NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde, la información internacional de el código ganador 3399 de las mantequillas del 30G. En la cuarta carrera vamos a indicar a Macadamia número 2. Esta yegua sube de lote, la pupila de mi tocayo Ramón García, pero es una buena yegua, ella ganó bastante bien y en este tiro se defiende esta yegua Macadamia. La de Mariana, número 5, una yegua que viene de enfrentar a Gema, una yegua bastante prometedora, por cierto. Esta yegua, la de Mariana, con mucha oportunidad, de hecho, trabajó muy bien la semana pasada. Y Rhode Island, número 7, parte por fuera. Me imagino que puede tratar de intentar la sprintada, la pupila de Arteaga. Así es que vamos a incluirla también. 2, 5 y 7, nuestra fórmula en la cuarta de hoy. Llegamos así al clásico High Pocket. Una carrera grado 2 en milla, una carrera que a pesar de que reunió apenas 5 ejemplares, es una carrera sumamente pareja.
Yo voy a indicar a Ilzio Bologna, número 2. Este caballo estrena cuadra, estrena nuevos colores. Este caballo me dijeron ayer que lo negociaron en 75 mil dólares. Este caballo Ilzio Bologna, ahora con los colores de Armando Rodríguez. El caballo ha trabajado bien. Es un caballo que cuando se midió el clásico Juan Vicente Tovar estuvo peleando la carrera hasta prácticamente los 50 metros finales. De tal manera que este caballo Ilzio Bologna hay que verlo cómo se desempeña en esta cuadra. Prince Junior número 3, el hermano de Comediante, va a una especie de prueba de fuego con apenas una carrera en su haber, pero esa carrera fue muy buena, este debut de este caballo en 1400 metros. Hay que indicarlo y por supuesto hay que indicar al tordillo My Running Mate, que tiene dos carreras selectivas en su haber esta temporada. Yo pienso que ellos tres van a decidir y va a ser una carrera bastante interesante. 2, 3 y 5, nuestra información en el clásico High Pocket. Momento de hacer la pausa de costumbre, vamos a colocar el resumen de las carreras de ayer, luego los mensajes comerciales y al regreso el análisis del 5 y 6 Nacional, el dato del perrito, el dato de Lucho Salitre, aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. No se vayan. Entran en la recta final. Kaylee Woman adelante, insiste Revitter por fuera contra Kaylee Woman, dominando Kaylee Woman. Revitter sigue insistiendo por la parte central de la cancha en 48-2, la marca para 800. Kaylee Woman toma ventaja en la punta de dos, de tres cuerpos, de punta a punta les va a ganar Kaylee Woman y ya luce insuperable en la delantera. Ganó el 3, Kaylee Woman. En el segundo, Revitur. Luego está arribando Oriana Mercedes. Más atrás, Long Beach Sofía. El 2, Sofía Caridad en el quinto y último lugar, ya que rodó el jinete de... Final desde el fondo viene mejorando por dentro la yegua Princesa Ágata. Entran en la recta final. Tormenta Veloz por fuera y por dentro para siempre. Están peleando la primera posición. Mientras tanto, Linda Caribe mejora para el tercero. Pero la carrera la deciden Tormenta Veloz por la parte exterior y para siempre, que quedó en el segundo lugar. Domina Tormenta Veloz. La número dos ganó Tormenta Veloz. Segunda para siempre. Tercera llegó Linda Caribe. Cuarta, Princess Agatha. En el quinto, Quality Drop. Luego Hypatia y Velvet Country. Country arribó última. Entran en la recta final. Acerina por la parte exterior viene pasando a dominar la carrera. Se vino Acerina a la punta. La número 3 con José Gilberto Hernández. En el segundo lugar quedó Margariteñita Winning. Mejora hacia el tercero con Laurenti, pero Acerina está dominando. Se lanza al final Laurenti, pero viene muy lejos. Domina Acerina en la tercera del programa. En 99.3 la milla les dijo adiós. Ganó Acerina número 3. Segunda Margariteñita, tercera Laurenti, cuarta llegó la yegua Winning, en el quinto el 6 Sicaru, sexta y última Tormenta de Oro, corrieron 6. Mucho pegado la baranda interior cuando entran en la recta final. San Juan Layu está dominando la carrera, viene avanzando fuerte por la parte exterior el caballo Rey Alfredo. Mientras tanto también trata de venir ahora por la parte interior de la cancha el ejemplar Ron de War, está dominando ligeramente San Juan Layu por dentro, Ron de War por fuera, Rey Alfredo. Ron de War el número 2 viene pasando con Manuel Ángel Meléndez a dominar la carrera. Les gana el 2, Ron de War número 2. Ganó Ron de War número 2. Segundo, San Juan Layu. Tercero, apareado Rey Alfredo con Kaman Daddy. Luego está llegando el gallo Joyful Star. Enseguida, Fast Candle y último, Big Brush. Última curva, entran en la recta final, en la primera válida para el 5 y 6. Pia Flash sigue dominando. Mike Quinn Colet por la parte exterior sigue persiguiéndola, pero está Pia Flash dominando. Dejaron 48 en los 800. El 7 Pia Flash domina. Mike Quinn Colet trata de insistir por fuera, pero Pia Flash está sólida en la punta y viene volando por la parte interior de la cancha. Speedtrueno, Speedtrueno será la enemiga al final. Speedtrueno por dentro domina Pia Flash, Speedtrueno, pero no alcanzará. Ganó el 7 Pia Flash, segunda Espitrueno, tercera Mike Quinn Colet, el cuarto para la yegua Lady Yara, luego Amor Divino, enseguida Britannic, detrás Princesa Lai, la yegua Manacachi, detrás de este estamos viendo al ejemplar Majagua, los últimos puestos para Mississippi Queen, Miss Marieta en el último lugar,
con la yegua. Entran en la recta final. King León dominando la carrera cuando faltan ahora 350 metros. King León adelante de Tito Lindo y Prince Game viene volando por la parte exterior de la cancha. Prince Game corre mucho por la parte exterior cuando King León está dominando. Prince Game incontenible por la parte interior de la cancha. Corre mucho el del Niño Rezo. Viene pasando a liquidar la segunda válida para el 5 y 6. Y les ganó Prince Game una gran carrera. A tres cuerpos en el segundo King León. Misael Rodríguez Ventura, el jinete de Prince Gay, tercero Tito Lindo, cuarto llegó Super Andrés, luego el polaco, enseguida Rock and Fire, penúltimo Doyle, último Mecate. Parte interior, mientras que Vigués está en el tercero, en el cuarto lugar viene mejorando el caballo, sucediendo cuando entran en la recta final el caballo Hermano Bus, van en 50 los 800, Hermano Bus otra vez dispara en la punta, Maracón a la pelea, sucediendo, viene volando por la parte exterior de la cancha, Hermano Bus está dominando el de Parir y está en la punta, otro que mejora es Montenegro por la parte exterior, Hermano Bus domina, Montenegro a la pelea, pero tarde, domina el 3, Hermano Bus, con Manuel José Melián, ganó Hermano Bus. En el segundo llegó Montenegro, tercero el caballo Maracón, cuarto vemos al ejemplar Mister Lusitano, luego está llegando el ejemplar Red Bowser junto con Oreste, sucediendo mientras que Vigués arriba entre los últimos. Victoria, amigos, para Matimuti contra Taihan. Cuando quieran la última curva, pasa Matimuti a dominar la competencia. Taihan queda en el segundo. Ataca Huracán Andrew por el centro para el tercero con Net Point. Matimuti adelante en la mitad de la recta. Taihan vuelve por la parte interior y se acerca el ejemplar Huracán Andrew con el ejemplar Net Point. Pero Matimuti empieza a sacar ventaja. Matimuti adelante. Huracán Andrew para el segundo contra Taihan. Domina el 7. Matimuti por 2 y 3 cuartos. Matimuti segundo, Huracán Andrew, tercero Taihan, cuarto Net Point, quinto lejos Amir Khan, después acción nocturna. El jinete llega con los pies fuera de los estribos. Coronado Park, penúltimo y en el último lugar, tal como salió Profe Miguel Reares. Giran la última curva, está Reina Lucrecia pasando a dominar cuando entran al derecho. Insiste Caraquista, Abuela Ofe en el tercero. Cuarta Valeres mejora para el quinto puesto. El ejemplar Gisela Derby, pero Reina Lucrecia está dominando en la mitad de la recta. Caraquista para el segundo lugar. Fácil, Reina Lucrecia se les viene en la novena competencia. Caraquistas mantiene el segundo puesto, domina Reina Lucrecia por 2 y 1/4, Reina Lucrecia número 5. Segunda Caraquista, tercera lejos Abuela Ofe, cuarta Baleares, quinta Mila Crist, después Gisela Derby, penúltima Tempestad, última Ista y 8-4 para la media milla. Excelente por fuera, Gran Vicente por dentro, Granizo vuelve a la pelea y corre mucho, Arabian Faraz por la parte exterior de la pista, excelente dominando Arabian Faraz, el enemigo por la parte exterior y vuelve Gran Vicente por dentro, excelente adelante Gran Vicente contra el puntero, Arabian Faraz corre mucho, domina, excelente Arabian Faraz para el segundo puesto, excelente adelante, dominó el 10, excelente segundo Arabian Faraz, tercero Gran Vicente, cuarto Norjito, quinto Granizo, después Tulio David. Los últimos puestos para Cachi, Don Carlos Gili, fuera de carrera, Insurgente. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP.
chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con Hipismo Internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos, mis amigos, a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Recuerden, como siempre, aquí nuestros puntos de contacto en las diferentes redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, arroba Ramón30G, nuestro pin del BlackBerry para aquellos que tengan la aplicación en su iPhone, en su Android, y por supuesto los que tengan su teléfono BlackBerry, allí tienen el pin del BlackBerry Messenger, y además la página pública en Facebook, tal cual como aparece aquí en pantalla, Ramón Brito, entre paréntesis el 30G. Si usted es usuario de Facebook, simplemente busque esta página y le da clic al botón de me gusta, así de sencillo, para tener acceso pues a las informaciones que publicamos día a día y semana a semana. Así es que, como siempre, los invito a acompañarnos en cada una de nuestras redes sociales. Ayer un mercado libre en el 5 y 6, teníamos tiempo que no veíamos dividendos bajos en el 5 y 6 nacional, no llegaron ni siquiera a 600 bolívares los cuadros con 6, y los cuadros con 5 pagaron algo así como 40 bolos, 30 y pico bolívares. De tal manera que el que pegó 5 perdió, obviamente, porque un cuadrito que antes costaba 4 bolívares, es decir, 4 líneas y 2 por 2, son 4 por 10, son 40 bolos. Y si los cuadros con 5 pagaron 35 bolos, 36 bolos, pues bueno, el que pegó 5 lamentablemente perdió. Bueno, hubo mercado libre, vamos a ver qué pasa hoy. Yo estimo que este 5 y 6 de hoy no va a ser tan mercado libre como el 5 y 6 de ayer. Por el contrario, pienso que puede ser un 5 y 6 de dividendos aceptables o bastante jugosos. La primera válida, por ejemplo, es una carrera complicada para yeguas perdedoras de 3 años en 1300 metros. Corren 14, hay varios datos en esta prueba. Una carrera difícil. Voy a indicar a esta número 8, Cabanas, una pupila de Rubén Lanz, que vi, por cierto, en su última carrera contra Miss Cracker, mejorar mucho. Esta yegua en los 500 metros se metió en la pelea y se mantuvo allí. Era difícil, por supuesto, ganarse a Miss Cracker en esa oportunidad. Yo pienso que Cabanas es indescartable en esta prueba. Madre Shipton, número 10, regresa a las manos de Misael Jaramillo. Esta yegua había debutado en 800 metros, después la corrieron en 1004, y en esa carrera de 1004 de paso le tocó un puesto muy malo, el puesto 3, tuvo que salir obligada a buscar la carrera y al final no tuvo fuelle. A lo mejor esta yegua mejora en esta ocasión con la monta de Jaramillo. Otra yegua que me parece interesante es Miti Kirira, la número 11, una debutante de la gente del 7C. Una yegua con buen papel, una yegua que ha trabajado bien, y además de una cuadra que, como siempre les he dicho, la cuadra de Nino Catanese debuta sus caballos en muy buena condición.
Así que me quedo con el 8, el 10 y el 11. La carrera es abierta, esta primera válida para el juego de 5 y 6. La segunda válida también para tresañeras debutantes o no ganadoras, en este caso en 1100 metros, una carrera complicada. Voy a indicar a Lady Van Jess, número 4, la de Miguel Cortés, tiene trabajos bastante buenos, es una yegua que es ligerita y son apenas 1100 metros, puede debutar ganando. Esta es otra cuadra que pone sus caballos muy bien para el debut. Junie, número 5, la de José Francisco D'Angelo con Jaramillo, esta yegua en su último briseo se vio bastante, bastante bien. Y Mariana G, número 11, que viene de llegar tercera en su estreno detrás de Tormenta Veloz. Tormenta Veloz ayer, como ustedes pudieron ver en el resumen, ganó una muy bonita carrera con la monta de Sony León y parece una potranca bastante prometedora esta Tormenta Veloz. Ella llegó tercera apenas a un cuerpo del segundo. Tormenta Veloz ganó por 12. Sé que me quedo con el 4, el 5 y el 11. Pienso yo que esta es otra carrera complicada. Llegamos a la tercera válida, una carrera en 1500 metros para ganadores de una. Voy a indicar lo más parecido a una línea y es el caballo de Romano, número 4. Es capaz de que gane Spartacus ahora y me deje mal parado, pero voy a ligarlo para atrás definitivamente. Ojalá que se tiren con Spartacus y se den su rabadillazo. Yo voy a indicar a de Romano como línea. Este caballo en su reaparecida se vio bastante bien. Bueno, se lo ganó sucediendo en una carrera increíble, la de sucediendo partiendo mal. Y después sucediendo pasó y ganó hasta fácil. Sucediendo corrió ayer en la carrera de Hermano Gus y mejoró bastante. Llegó quinto, pero descontó bastante ventaja. O sea que el caballo subido de lote, sucediendo y corriendo seguido, porque ya había corrido la semana pasada contra Pedro Miguel, lo hizo bien. O sea que eso le da crédito a la carrera del caballo de Romano, que ahora más puestecito, bien trabajado, bien ajustado, pienso yo que puede tomar la punta y venirse de tiro a tiro. Creo que no hay otra opción para este caballo de Romano sino tomar la punta. No creo que Birdy le vaya a echar gamelote en los primeros metros, sino que de Romano va a salir adelante y se debe venir de tiro a tiro. Así que me quedo con la línea de el número 4 de Romano en la tercera válida para el juego de 5 y 6. Una vez más les recuerdo nuestra información internacional, la etiqueta NY a partir de las 12 con la información para el hipódromo de Aqueduct y la etiqueta CAL a partir de las 3 de la tarde con la información para Santa Anita. Recuerden que en ambos casos nosotros pronosticamos los dos Pick 4 y con esa información pues usted puede jugar Pick 3, puede jugar Daily Doubles, puede jugar exactas, puede jugar trifectas, puede jugar ganadores al caballo de su preferencia. En fin, tiene una información bastante útil para las carreras que están allí pronosticadas. Así que ya lo saben, NY a partir de las 12 del mediodía y CAL a partir de las 3 de la tarde. Cuarta válida para el juego de 5 y 6, una prueba para caballos ganadores de una que no hayan figurado en su última actuación del segundo al cuarto. Prueba pareja, vamos a indicar a Trono del Rey número 2. Este caballo Trono del Rey le han metido dos knockouts fulminantes. Uno se lo metió Dreaming of Gold, un buen caballo indiscutiblemente de la cuadra de Kiko D'Angelo. Y el otro knockout se lo metió All the Seas. Él salió a fajarse con All the Seas. Bueno, All the Seas lo agarró por allá en los 600 metros y le dijo, no, mijo, usted llegó hasta aquí. Yo creo que Trono del Rey se despertó como a los 3 días preguntando que quién lo había atropellado. Le dieron un buen descanso, el caballo anda bien y en este lote por supuesto es bravo. Uno que reaparece, el de Xavier o el de Javier, número 3, el pupilo de Adrúbal Rojas. Él lo inscribieron en la Socrinca de ese de Huracán Andrew. Fracasó, bueno, le dieron su merecido descanso, el caballo regresa en buena forma. Y el veloz Monte Ural, número 6, el de Luis Martín. Este caballo en su última salió a puntear a Jake el Pirata. Le metieron su knockout también porque Jake el Pirata lo agarró en los 700 finales, lo pasó y yo creo que Montoral se despertó como al cuarto día preguntando también que qué le había pasado. Pero en este lote, y es el mismo comentario que hice con Trono del Rey, es un lote como este para no figuradores, pues hay que tomarlos en consideración. 2, 3 y 6, nuestra fórmula en la cuarta válida para el 5 y 6. Llegamos así al clásico Asamblea Nacional, donde, como ya ustedes se habrán imaginado, el perrito va a buscar desquite con la invasora.
Ahí está el dato del perro, la invasora, vamos a acercarlo aquí, ¿eh? La pata del perro en la invasora. Perrito dice que perro que no repite no es perro. Bueno, la invasora la voy a incluir por supuesto en mi fórmula, una yegua que me da la impresión que fue corrida al revés en su carrera anterior, tanto que elogié yo la conducción de esta yegua en su penúltima carrera, cuando corrió de menos a más, el jinete la llevó recibiendo terronazos, la hizo pasar entre dos para que la yegua aprendiera a correr de menos a más, entonces en la carrera anterior sale a puntear y lógicamente esta prueba. Así que yo pienso que la invasora, pues por jerarquía obviamente, debe ser incluida. La incógnita de la carrera es Lifelong, número 6, una potranca que está invicta, pero que va a subir ahora a 1600 metros. Debutó en 800, ganó en 1200 y ahora le mete 1600 metros. Dicen que es tremenda yegua, pero tiene que demostrarlo acá. No la podemos dejar por fuera porque, repito, se trata de una yegua que tienen en altísimo concepto. Y otra con mucho chance es Pitu Pitu, número 8. Pitu Pitu viene a ganarse a las yeguas maduras en el lote de ganadoras de 2. Parte por fuera y por lo menos ha demostrado calidad corredora, porque los potros contra los ejemplares de mayor edad a estas alturas del partido generalmente no ganan, y Pitu Pitu fue capaz de ganarse, siendo Pitu Pitu una ganadora de una, fue capaz de ganarse a las yeguas ganadoras de 2. Entonces Pitu Pitu es buena y lo demostró en su carrera anterior. Así que me quedo con esta fórmula que, repito, es el 4, el 6 y el 8. 4, 6 y 8 en el clásico Asamblea Nacional. Bueno, y aquí está Lucho. Después de su locura de ayer con Love Me Sofía. No sé dónde saca Lucho. Yo digo que ese restaurante chino donde va Lucho hay que investigar la cocina, porque como que hay materiales ahí en mal estado. ¿Aló? Dime, Lucho. ¿Todo bien? Bueno, hermano, pero ¿qué quieres que te diga? No puedes buscar ningún tipo de excusa. Tuviste una yegua que yo te eliminé al tiro porque te dije, esa no tiene, esa sí te digo yo que no tenía chance. Bueno, está bien, llegó cuarta. ¿Qué hiciste con tu cuarto lugar? ¿Tú eres el propietario de la yegua, acaso? Entonces. Mira, me echaron cuento tuyo que el viernes estás en un centro hípico y te pusiste a ligar un caballo en Goldstream Park que entró adelante en la recta final, y cuando dijiste venga 8, el caballo se fue contra la baranda, el jockey casi se cae, el caballo perdió el paso. Bueno, me dijeron, no, yo no estaba ahí, me dijeron que eso fue en el centro hípico el viernes. Bueno, Lucho, pero es que tú definitivamente eres el propio salitre, viejo. La verdad es que tu apellido está bien ganado. Un pana me dijo que se desquitaba con ese caballo, un poco de plata que iba perdiendo, y que lo que tú dijiste, venga 8, venga 8, el caballo se fue contra la baranda, casi tumbó al jockey. No, yo sé que es verdad. Yo vi la repetición ayer, vi la repetición. Se ha pegado contigo. Mira, mijito, ¿qué te gusta? Jugaste. Sí, jugaste. Bari Due. Bueno, este tiene más chance que los Misofías, eso sí vamos a estar claros. Pero jugaste. Sí, jugaste. Bueno, después de la explicación que di, ¿tú crees que a mí me gusta Bari Due, vieja? Tú no estás viendo el programa. Tronó el rey, el de Javier y Monteural. Yo creo que ahí no sabe a cargar que Bari Due nada. Es más, el compañero de Bari Due, Cabestrero, tiene más chance que él. Bueno, no, jugaste, viejo. Sí, acuérdate, por favor, sí, para que a las 9 de la mañana toda la información, incluyendo la etiqueta Lucha, esté disponible para la gente, ¿no? Ok. Bueno, suerte, Lucho. Sí. Suerte, mijo. Dale, pues, ok. Bueno. Otro invento de Lucho Salitre, Bari Due. El uno en la cuarta valía. Bueno, no puedo decirle otra cosa que jugó su Bari Due en la cuarta válida. Bueno, llegamos a la prueba de cierre. Ayer otra vez sacamos al que no era de la tripocha
el caballo excelente que ganó. Íbamos a dar un palo bastante bueno con el caballo Arabian Faraz, que estaba en nuestra morocha de cierre, pero lamentablemente no alcanzó Arabian Faraz. Bueno, a enviar pote a la 3399. Vamos a hablar claro en esta carrera. Pote, 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 pote. Al código ganador, el código 3399. Aquí corre un caballo que están esperando los amigos Timekeepers desde hace. Este caballo nació el 4 de marzo del 2011. Bueno, desde el 5 de marzo de 2011 lo están esperando. Un día después que nació ya lo están esperando. Se iban los Timekeepers al ara la primavera donde nació este caballo a verlo en el potrero. Entonces, cuando pasaban el potrero, todos hacían la ola, ahí viene el potrico, la ola. Llegó el caballo al hipódromo, empezó su adiestramiento, su doma, etcétera, etcétera. Empezó a galopar, empezó a trabajar. Pero cada vez que este caballo salía a la pista, pues había una cadena humana en la pista de mis queridos amigos Timekeeper, que cuando veían pasar al caballo, ahí viene Mr. Defense, ah, uno, dos, tres, la ola, ¡wee! Y hacían la ola con Mr. Defense. Ciertamente, si Mr. Defense responde a lo que ha hecho en trabajo, bueno, va a ser difícil que se lo ganen. Obviamente, este caballo es primer chicharrón de la carrera, porque sí. Ahora bien, yo les voy a indicar dos alternativas, además de Mr. Defense, y una de estas dos alternativas va a estar allí en la palabra pote de la 3399. Obviamente acompañando a Mr. Defense, no nos vamos a quedar mentiras, se los estoy diciendo. Pero si usted va por un remate, usted no va a poder, a menos que tenga un camión blindado lleno real, detrás de usted no va a poder comprar a Mr. Defense. Podrá comprar de repente unas tablas fijas de Mr. Defense. ¿Ok? Entonces, obviamente, vamos a dar a Mr. Defense, vamos a unirnos a esa cadena humana que desde hace meses atrás está formándose en el hipódromo. Cada vez que este caballo Mr. Defense sale a trabajar, viene la cadena humana y todo el mundo hace la ola con Mr. ¡Ahí viene Mr. Defense! Entonces vamos a unirnos a esa cadena humana, ¿verdad? Porque, repito, un caballo con un excelente papel y un caballo que físicamente pues anda en inmejorable condición. Pero vamos a indicar aquí dos alternativas, una de las cuales va a estar en la palabra pote de la 3399. ¿Cuáles son esas dos alternativas? Señor Blanques, número 7, un caballo que tiene un segundo de un tal Cascos Dorados, que parece muy buen potro y que además tiene experiencia selectiva. Corrió la Copa Waterjet, corrió el clásico Francisco de Miranda. Entonces, este caballo, por su experiencia en pista, tiene que ser incluido. Y hay un debutante llamado Pericantar, número 11, que ha trabajado bien, que tiene un buen papel, que tiene un buen concepto en su cuadra y que pudiera estar decidiendo la carrera. Así es que, repito, Mr. Defense va a estar allí, por supuesto, sería el colmo no darlo, porque entonces si gana, va a decir, bueno, ¿y dónde estás tú metido que no lo viste? Entonces nos unimos a la cadena humana de Mr. Defense, pero indicamos al 7 y al 11, señor Blanques y Peri Cantar, para completar nuestra tripocha de cierre. Eso sí, usted no se puede quedar afuera y entérese de cómo es la cosa en la palabra pote de la 3399. Pote, 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 al código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. La invitación para la próxima semana, donde haya carreras en Santa Rita, Valencia o La Rinconada, aquí estaremos junto a ustedes comentando, analizando y pronosticando cada una de esas pruebas. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo de sus jugadas. Y nos vemos la próxima semana en línea con el 30G a través de 30GTV. Tu canal de información hípica en internet. Feliz domingo para todos.